Estamos acá con la gente de Eterna Hard Rock en la conferencia de prensa previa al Metal para Todos. Cuéntanos, chicos, ¿qué expectativas hay para esa fecha, ya que va a ser la primera vez que participan en el evento? Expectativas todas. Imagínate, es el primer Metal para Todos para Eterna, así que es una experiencia increíble de donde la imagines. Poder disfrutar todo esto, compartir esta fiesta con gente tan grosa, gente que admiramos, gente amiga, muchos amigos. Así que disfrutando de esto a pleno y con todas las ganas y con toda la expectativa que genera formar parte por primera vez. Así que muy contentos, con ganas de presentar el disco para cerrar el año bien arriba. Y estamos. No podemos creerlo. Aparte de esta fecha de lo que es Metal para Todos, ¿qué fechas tienen más próximas? La grilla. Tenemos el sábado. La grilla viviente. La grilla humana, esta. No, el 17 estamos en Torres de Paz con la gente de Magnus. Primera vez que estamos juntos. Va a estar muy buena esta fecha. Van a estar los chicos de Guerrero, de alguna banda invitada. Después vamos a estar en La Colorada. Eso va a ser el 13 de noviembre. Y después en noviembre 23 por el City Bar. ¿23 o 22? 22 de noviembre en City Bar. Cerramos en diciembre. ¿Algún disco en camino? El disco se editó en agosto y se va a lanzar. Bien. Nosotros estamos como recién empezando, claro, a mostrar los libros y la presentación oficial de agosto, y ahora todo lo que restó este año aprovechamos para seguir dando el rodaje al disco. Ya para lo que es el próximo año, ya hay planes de ir a presentarlo en el interior, ahora se viene el primer videoclip, la propia difusión, así que estamos trabajando muchísimo en eso también. Así que estamos cerrando un año increíble. Completísimo. Sí, completísimo y con muchas novedades para la banda también, ¿cierto? Sí, suerte sí. No va a ser un año más cuando nosotros hagamos un balance. En 2015 sin duda va a ser un año que va a quedar marcado. Clave, y además mucho trabajo, muchas tocadas en vivo. Y bueno, cerrarla así. Arrancamos con el Mortal y con la Leal. Cerrarlo con el Metal, la verdad que ya es el más un montón para nosotros. Buenísimo, chicos. Bueno, les pido un saludito para el programa Una Voz de Lander. Gente amiga, por favor. Le vamos a mandar un abrazo enorme para toda la gente que hace Una Voz de Lander, gente amiga, gente querida. Y bueno, como siempre, a disposición. Se torna a Jarrote, corazón. Así que nada, gracias. Muchísimas gracias, Carlos.